Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de cómo armar un pack de batería o una batería de grande de 60 volt, 20 amperes, por ejemplo, como me lo explicó, me lo pidió uno de los suscriptores. Vamos a explicar cómo se arman y también pueden armar un power pack, un pack de potencia sería en el idioma nuestro. Lo importante es cómo armarla y para eso hay que tener en cuenta con qué lo vamos a armar. En este caso vamos a hablar de las baterías 18650, que son estas. Tienen 18 milímetros de diámetro y 650 de alto. Por eso se llaman 18650. Hay otro tipo de batería que es esta. También son de litio ion, que el pack que vamos a armar es de litio ion, pero son 26650. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro es 26 y la altura son 650 milímetros. Las dos son 650, pero esta es 18650 y esta es 26650. Nosotros ahora vamos a mostrar un pack, cómo se arma un pack con la batería de 18650, que es esta. Lo fundamental para armar es que cada batería de esta tenga la misma capacidad, la misma tensión, para que cuando las pongamos en serie o en paralelo no decaiga una más que la otra. Porque en definitiva, cuando están en serie es como una cadena que tiene eslabones. Uno de los eslabones que no funcione, una cadena no funciona, se rompe. Entonces, en el caso de la cadena que vamos a hacer con las pilas estas o baterías de litio, tienen que estar en las mismas condiciones para que cuando el esfuerzo se produzca, cada batería tenga su resistencia. Voy a la pizarra como siempre y voy a tratar de explicar un poco cómo se determina esto. Supongamos que queremos hacer un pack de 60 volt. A ver si tengo otra que ande mejor. Vamos a hacer uno de 60 volt, 20 amperes. ¿Por qué este medida? Porque me lo pidió un suscriptor y este voltaje es el que usa una de las motos eléctricas, que tiene que ver con el pack que usa una de las motos eléctricas más comunes que se están vendiendo. Vamos a la suma de serie y paralelo. Esta es una batería, como le dije, 18650, tiene un valor nominal de 3,7 volt, ¿no es cierto? Y una capacidad, este es el voltaje, y la capacidad son los amperes. De 2,4, 2400 podemos decir miliamperes o 2 amperes 4. Miliamperes son 1000 veces y 2,4 amperes es lo mismo. Normalmente este valor de 3,7 y 2,4 viene escrito dentro de la batería cuando uno la compra. Y depende de la marca, te dice qué calidad de batería. Hay de más de 3000 miliamperes, de 6000, pero la más común es la que, por ejemplo, la de Samsung, tiene 2400 miliamperes. Vamos a borrar la parte de amperes porque se trabaja siempre en miliamperes. Lo importante es que cuando las ponemos en paralelo, que significa una, esto es paralelo, una al lado de la otra. Esa es una, esta es otra, esta es otra. Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. El voltaje es el mismo, 3,7, 3,7 y 3,7. Acá, en estos dos extremos, en el positivo, como están todos juntos y los negativos todos juntos, vamos a obtener 3,7 volts. Pero, ¿qué pasó? Las puse en paralelo, entonces lo que vamos a sumar en paralelo se suma la capacidad. Es como si esto fuera un vaso de agua, ponemos otro al lado y otro al lado, la suma de los tres vasos equivaldría a un vaso más grande. Esto es lo mismo que estas tres divisiones. La capacidad que hay como carga es amperes. Y la diferencia de tensión entre un extremo y el otro son los 3,7 volts. Vamos a ver, empezar de nuevo, porque no quiero que se confunda.
La batería tiene 3,7 y 2.400 miliamperes. Pero si yo pongo en paralelo, lo que sumo son los amperes. Y si lo pongo en serie sería esta forma. Es muy importante esto que le digo, porque cuando las baterías están en paralelo, lo que se suman son los amperes. Paralelo le voy a poner, este símbolo de paralelo. Bueno, quiero hacerlo bien claro para que... El símbolo de paralelo es este. Eso es igual a la suma de los amperes. Suma de amperes. Quiere decir que 2.400 más 2.400 más 2.400. En paralelo tendríamos 2.400 miliamperes por 3. 3 por 4, 12. 3 por 12, 1, 7. 7.200 miliamperes. Esto es miliamperes, está bien. Bueno, cuando las baterías están puestas en paralelo, se suman los amperes. Y cuando las baterías están puestas en serie, ¿qué quiere decir serie esto? Acá tengo 3,7, un positivo acá y un negativo acá. La otra la voy a poner abajo para que vean por qué se suman y qué sucede cuando están puestas en serie. El negativo de este con el positivo de este. Y el negativo de este con el positivo de esta. Vamos a obtener un positivo y un negativo, pero están en serie, una tras de la otra, no están en paralelo. Acá, ¿qué sucede? Es como una manguera de agua. La cantidad de agua que va a pasar por esta manguera es la misma que pasa en una de las baterías. Entonces los amperes no se modifican, pero sí la tensión, porque acá tengo 3,7 más 3,7 más 3,7, equivale a multiplicar la tensión por 3. ¿Por qué lo que es la tensión? Es la diferencia de potencial o de voltaje entre el polo positivo y el negativo. Acá aumentó la diferencia porque tengo 3,7 más 3,7 más 3,7. Pero la serie hace que suba solamente el voltaje. O sea, serie es igual a la suma de volt. Si acá tengo 3,7 multiplicado por 3, que es la suma, son 3 por 7, 21, 3 por 3, 9, 10, 11. 11,1 volt tenemos. Tres baterías dan 11,1 volt, de 3,7 volt. Yo todo este teoría se lo hago porque vamos a hacer un pack de 60 volt, 20 amperes. ¿Cómo armar una batería de 60 volt, 20 amperes? Ya dijimos que cada batería tiene 2,4 amperes y cada batería tiene 3,7 volt. Puestas en serie, vamos a llegar al voltaje. Y si las ponemos en paralelo, vamos a llegar al amperaje. Ahora les voy a mostrar un pack armado para no ir pura teoría porque se va a transformar en medio aburrido. Acá yo les muestro, me voy a parar y me voy a poner bien frente a la cámara. Yo acá tengo una línea, acá tengo otra línea y acá tengo otra línea. Las voy a contar como hago siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 baterías en paralelo, todos los negativos juntos. Y del otro lado, todos los positivos juntos. Acá se ven todos los positivos juntos. Quiere decir que esta línea está en paralelo. Esta también en paralelo y esta también en paralelo. Acá hay tres líneas en paralelo. Esta línea que tiene acá, el voltaje es 3,7, nada más, porque están en paralelo. Pero los amperes se han sumado. Tenemos 12 pilas por 2,4 amperes. Esto es la parte física. No quiero confundirlo, pero es importante que aprendan esto. Así pueden armar un pack de baterías. Yo ahora voy a volver a la pizarra. Véanlo, porque es importante que aprendan con esto y no se olviden más. Volvamos. Lo repito porque así se nos queda en la cabeza. Cuando están en paralelo, aumentan los amperes. Cuando están en serie, aumenta la diferencia de potencial, que se llama voltaje.
Voltaje es la diferencia que hay entre el positivo y el negativo. Esa diferencia de potencial se suma cuando está en serie. Si nosotros lo relacionamos con un balde de agua, la caída va a ser más alta cuando yo ponga un balde abajo del otro. Si lo pongo en paralelo, la caída es la misma. Por eso esa es la base para que ustedes no se olviden. Bueno, esto lo voy a borrar ahora. Yo necesito formar 60 volts. Quiere decir que tengo baterías, si yo divido los 60 volts, lo divido, o partido, como dicen algunos, por 3,7, que es cada batería, me va a dar la cantidad de baterías en serie que necesito. Dividido 3,7, eso es igual a 16,21. 16 baterías en serie, haciendo esto, 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 16, voy a tener una diferencia de potencial, que es el voltaje, de 60 volts. No son 16, ya le voy a explicar por qué. Porque 3,7 es cuando la batería está funcionando, pero el máximo de carga es 4. 60 volts es la suma de 16 baterías en serie. Pero como están en serie, los amperes van a ser 2,4. Y yo necesito 20. ¿Qué quiero hacer con esto entonces? Para lograr los 20 amperes, dividimos. ¿Cuántas paralelos tengo que hacer? Voy a borrar para... Bueno, dijimos que acá la batería tiene que estar en serie para lograr el voltaje. Acá hay 16. Y vamos a tener 60 volts acá. Pero como están una sola hilera de 16, vamos a tener 60 volts, correcto, pero vamos a tener 2400 miliamperes. Pero yo quiero 20. Tengo que poner líneas de estas en paralelo para llegar a los 20 amperes. Si ponemos 10 líneas, vamos a tener 24 amperes. Vamos a poner 24 amperes acá para hacerlo más redondo. Vamos a hacer 60 volts, 24 amperes. Si cada batería, cada línea tiene 2,4 amperes, vamos a poner 10 líneas y vamos a hacer la batería. Es una. Vamos a hacer una serie. Se me acaba el pizarrón, voy a volver a dibujarla. Pero ya van entendiendo un poco. Los 60 volts son baterías en serie. 16 baterías en serie. Y los 24 amperes son 10 baterías en paralelo. 10P. Generalmente esto que ustedes ven es fundamental. Se dice que una batería es 16S, 10P. Cuando uno habla que una batería de 60 volts, 24 amperes, es 16S, 16 pilas en serie, 10P. 16 pilas en serie y 10 paralelos. Eso es la forma de determinar cómo sería un conjunto de baterías. Yo acá tengo esta batería y le vamos a determinar qué característica tiene. En este caso, esta batería tiene 12P, 12 líneas de paralelo y 3 líneas en serie, porque cada grupo de 12 están en serie. ¿Cómo están conectadas? Esta es positivo con negativo y por detrás a la otra. Es como si fueran 3 baterías en serie, pero a su vez cada grupo están con 12 baterías en paralelo. Por eso se llama 12P3S o 3S12P. Bueno, después que haga esto, es importante que cada batería tenga su misma capacidad porque la estamos poniendo en paralelo y tenga su misma tensión, voltaje, porque vamos, si no, una que falle, estamos metiendo dentro del sistema una que, como una cadena, como le dije, una que ande mal, empieza a andar todo mal. Después de eso, hay que ir a un controlador de carga, que es este aparato que está acá, que en el próximo video vamos a hablar sobre cómo cargar las baterías.
Yo ahora le conté cómo armar un pack de batería, un power pack de determinada potencia. Ya vimos entonces cuándo es paralelo y cuándo es serie. La paralelo es 12P3S. Bueno amigos, con esta característica ustedes pueden armar baterías de la medida que quieran. Ya saben, de acuerdo al voltaje, la cantidad de baterías en serie, y de acuerdo al amperaje, la cantidad de baterías en paralelo. En el próximo video que vamos a hacer, le voy a explicar cómo cargarla. Hasta la próxima y suscríbanse, que es muy importante.